Hola, traders, buenos días. Sergio de Inversiones en el Mundo, ¿cómo están ustedes? Espero que me escuchen bien. Ya somos 50. Vamos a amanecer tranquilos hoy. Despacito, despacito. Si me ven, si me escuchan, me dicen por el chat. Gracias por ese host. Ahí te saluda. Mira quién te saluda. El que me hostea lo saludo. Mira.
Ay, Dios. ¿Quién es esa persona? Buen día, Paunelli. ¿Quién es esa persona, Paulita, la que me hostea? Ja. Nada, con la mudanza, mis hijas empezaron a ver fotos antiguas. Y encontraron esta foto y se cagaban de risa de mí. Ya usaba lentes. Y bueno, nada, me la pasaron. Ahí, ya estaba sacando la lengua con lentes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, arrancamos un nuevo día tempranito. Vamos a esperar que llegue más gente. Gracias por esos hosts. Así podemos llamar, digamos, damos señales de humo, que venga mucha más gente. Vamos a poner un poquitito de música. Tranqui. Nuevo roedor, bienvenido. Ahí estamos con la música. Bien. Estás destinado a ser un gran maestro. Gracias. ¿Te llegó una propuesta indecente del Telegram? Sí, me llegó, me llegó. ¿De qué país eres? Yo soy de Argentina, transmitiendo en vivo desde Estados Unidos. ¿Tú de dónde eres? Vuelvo al ruedo después de 2 semanas. Bien, Feb. Venga. Me llegó. Es sobre una criptomoneda de España. La tengo que evaluar. No la conocía. Buenos Aires. Bueno, bienvenido a Argentina. Bienvenido a Argentina. Bienvenido a estos vivos que hacemos trading en vivo. Único medio. Me encanta, es muy simpático. Bueno, muchas gracias. Hello, hola Guido. ¿Cómo va? Buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Empezando un nuevo día. Gracias por ese host. Vamos, hosten, hosten, así viene más gente. Qué lindo que estás hoy. Ah, bueno, birra, me está tirando los galgos. Hoy estoy afeitado y bañado. Importante. Nada. Ayer me pintó por afeitar porque al final se canceló. Se canceló el corto que iba a grabar, que tenía que estar con bigotes. Y nada, me afeité. Y además hoy a la tarde tengo un par de reuniones importantes que mañana les voy a comentar. Trabajando y escuchándote. Bueno, ten cuidado que tu jefe. Buen día, Ivanese. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van esos traders? Hola, chat. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mercado. Mercado de cripto. A ver, muy lateral. Muy lateral. Hola, mi amigo Corda. Muy, pero muy lateral. Lo que no me está gustando. Lo que no me está gustando es tanta lateralización. BTC, USD. No me está gustando que está queriendo haciendo mínimos, mínimos, mínimos esta vela. Está por debajo de mi EMA de la Turia Estrategia. Y
podemos empezar a tener un mercado bajista. Podemos tener un mercado bajista, una sana toma de ganancias. Y bueno, a comprar más barato. Me tiré una shitcoin y voy 200. Mirá vos. Sí, con Shiba, sí, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Consulta, Sergio, ¿ya saben cómo traer dólares de un corredor de USA que no opera con criptos y cómo hacer rulo para tenerlo en mi cartera virtual de cripto? El Cano. Nada, a ver. Yo, corredor de USA, que créate una cuenta PayPal, que te lo mande a PayPal y después P2P lo cambias en BNB. Tu saldo PayPal. Short al BTC. No sé, yo no soy de hacer short en el Bitcoin. Yo creo que yo hice una posición el domingo en vivo de los 54.900, 55.000 y es probable que la cierre en B hoy y espere. Y espere. Sergio, solamente BTC está por debajo de la M50, el resto de las criptos no está por... No, no, a ver. Nosotros, a ver, empezamos arrancando con el Bitcoin, después si vemos el resto. Sí. El Ethereum se está bancando los 2180, BNB sigue su alza, digamos, sí. A ver, lo que hay que tratar en lo posible es tener una cartera de cripto, digamos, nada, 5, 6, hasta 10 criptos. No tampoco diversificarse en 200 porque perdés por un lado, ganás por el otro y después las cripto casi todas están en rojo. Sí, la única que está BNB. Pero bueno, nada, ahora hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa. Está muy tranquilo las cripto. Están muy tranquilas. Buenos días, Emma, ¿cómo estás? Ayer a la tarde vieron el video. Vieron el video. Expliqué la Turia Estrategia 3.0. Lo expliqué acá en Twitch. Pueden verlo después. Quedó grabado. Después se va a editar y se va a poner en YouTube. Hoy es el día de Doge. Bueno, vamos a ver cómo Dogecoin. Algo que no me metí, pero bueno. Si ustedes se metieron. Me parece perfecto. Dos. ¡Pum! 4,87. Y sigue subiendo. Esto es terrible. Es terrible percibir que te vas. Objetivo 06. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo activo el short de hoy, me dio de comer toda la semana. Hola, ¿me recomendás invertir en NFCI? Mira, mientras sea en dólares, Paulo Vieira, sí. Yo te recomiendo que si vas a largo plazo y pones signo de admiración info, y a ver, entres en eToro, a ver, copialo a Warren Buffett, que es BRKB, pones comprar. Cascotito, gracias por esa suscripción. Pone signo de admiración, vínculo. Vínculo, acá en el chat. Y sumate a nuestro grupo de Discord, donde estamos dando señales. Qué grande, gracias. Comprá BRKB y después, por otro lado, copianos. No, copianos no, yo no. Digamos, copiala a TicaTrader. No, yo ya no estaba más. Antes tenía un fondo, después eToro me lo sacó. Estoy dormido. Yo estoy copiando a Tika Trader, que es Diana Godínez. Pone acá signo de admiración Tika. Tika Trader. ¿Cómo agarra? ¿Dónde me recomendás informarme? ¿Cómo hago para arrancar? Bueno, Camilote, Camilotete, ponés signo de admiración info, ponés signo de admiración curso, tenés todo, todo.
Francho Mauri, gracias por esa suscripción. Gracias. Sumate a Discord ya. Signo de admiración Discord, poné. Tica Trader, buenos días. La tenemos acá, Tica Trader. Bueno, si querés ir a largo plazo, copia la Tica Trader en eToro. Copialo a Warren Buffett con BRKB. Digamos, te va a dar más que un FCI. Hola, tengo BTT y XRP. ¿Cree que pueden llegar a algo? Ninguna de las dos tengo. No la estoy siguiendo. Yo mi cartera de cripto de largo las pasé en Discord la semana pasada. Qué lindo nombre, paciencia. Bienvenido. Gracias por ese host, Alejandro. Pueden hostearme. BTT, esta es la de BitTorrent. Me encanta Win, ¿qué opinás? No la estoy siguiendo. ¿Cómo se llama la cripto de PayPal? Ah, ya le querés meter. Tica, ¿cómo te busco en eToro? Acá está, mirá, Diana Godínez. Poné acá. Signo de admiración, Tica Trader. Win moneda falopa. Ja, ja. Ah, el chelo es el que la tiene más clara en moneda falopa. Salí de ahí, maravilla. Está bueno diversificar a largo plazo. Está bueno. Busquen para copiar. Nosotros acá tenemos una amiga, Diana Godínez, que tiene poco riesgo. Tiene poco riesgo. Va a muy largo plazo. Así que, nada. Es más fácil. Y no tienen que andar mirando un montón de cosas. Bien, noticias. Noticias del día de hoy. Paciencia, hermano. Sí, hay que tenerla. Para el trading hay que tenerla. Paciencia, hermano. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Soy nuevo en Twitch. Bueno, bienvenido. Mírate todo el curso gratis que tenemos en YouTube. Pone signo de admiración curso. Bien. Yo tenía... Diem no. PayPal. Bien. Venmo. Propiedad de PayPal. Venmo. Lanza su comercio en criptomonedas. Venmo está siguiendo los pasos de su rival, Square, al introducir el comercio electrónico en criptomonedas. La aplicación de pagos Square llegó a los titulares y a los dólares cuando integró el comercio de Bitcoin en su plataforma, bla, 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 bla. Ahora lanza de pagos rival Venmo, propiedad de PayPal. Está haciendo lo mismo de lanzar un comercio electrónico, de criptomonedas para cuatro principales monedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin y BCH. A partir del martes ya estaría ampliamente en las nuevas semanas, 70 palos verdes, bueno. A ver, va a haber una aplicación de Venmo, que va a ser un exchange, una aplicación que nada más ni nada menos, propiedad de PayPal, donde van a poder comprar criptomonedas. Miren qué lindo, cómo la gente, cómo las empresas, los institucionales y todos se están metiendo en este negocio. Pero acá yo les quiero contar una historia de años. Eran épocas donde venía el 2019. Por ahí los aburro. La revista Time empezó, sí señor. Pero eso lo viste en inversionesenelmundo.com. Mirá, publicado. Apple no iba a entrar en Bitcoin. Al final pasó eso. Bien, eran épocas donde Facebook, yo pertenecía a un grupo de Facebook. ¿Esto que se mueve? Quédate quieto. Ahí está. No, quédate quieto ahí. A ver, bajamos un poquitito. A ver si se queda quieto. Está continuamente... Bueno, es un efecto. Estaba en un grupo de Facebook donde había muchos inversores argentinos en pesos y todo. Y una vez el administrador dijo, ahora sale Libra. Libra en un proyecto. La ruedita del mouse loca. Bueno, ¿para qué? Vamos a mover esto acá.
Libra era un proyecto de un consorcio de empresas. A ver, Libra era una criptomoneda que iba a lanzar Facebook, que estaba metido en ese consorcio. Estaba metido Visa, Mastercard, PayPal. Era todo un consorcio de empresas grosas que iban a lanzar su propia criptomoneda, un stablecoin, que se iba a usar para nada, para pagar publicidad en Facebook, para moverse dentro de Facebook. Y bueno, los reguladores empezaron a romper los quinotos, empezaron con el tema de la monopolización. Y bueno, nada. Resulta ser que el administrador de un grupo de Facebook de casi 20.000 argentinos dijo, sí, cuando salga esta Libra en el 2020, olvídate el Bitcoin, Bitcoin a cero. Facebook, Mark Zuckerberg se va a quedar con todo. ¿Qué pasó? Yo le dije, el Bitcoin se va para arriba. Chao, flaco, me salí del grupo. Olvídate, no sirve. Chao. Así que, nada, hoy vuelve Facebook con Diem. Respaldado por Facebook, Diem tiene un objetivo como lanzar el piloto moneda digital de a finales de este año. La asociación Diem tiene como proyecto lanzar. Uy, me pone nervioso esto. Anteriormente conocida como Libra, digital respaldado por varios patrocinadores. Bueno, nada, es lo que acabo de contar. A fin de año, supuestamente, perdió importantes patrocinadores, Visa, Mastercard, me pone muy nervioso, así que olvídense, esta noticia léanla en la CNB porque se me mueve. A ver, cerramos así. Y sigue, sigue como loco. Pero quédate quieto. Sigue. Basta. A ver ahora. Ahí está. Facebook quiere revolucionar las finanzas con una moneda digital. No va a revolucionar, mierda. Luego que vinieron los reguladores. Propuesto por primera vez en el 2019 en nombre de Libra, el token estaba destinado inicialmente a ser una moneda universal vinculada a la canasta de monedas soberanas al dólar estadounidense y el euro. ¡Pam! Listo, le cortaron los víveres. Los patrocinadores, Visa, Mastercard y el grupo finalmente se diluyó. No, que quedó en la nada. Ahora conocida como Diem. Se espera que la moneda digital respaldada por Facebook se lance a finales de este año, aunque de una forma mucho más limitada. Cuando finalmente llegue, no vendrán con la misma fanfarria y controversia de la idea original. Claro, hicieron tanto bardo que y se iban a comer el mundo. Chao. Listo. La Libra, Diem, igual ahora. Claro. Se le van a pagar también el lenguaje. Otro fracaso. Otro fracaso de Marquitos. Va a ver. Igual. Tuvo muchos aciertos. Marquitos, ¿eh? Está forrado. Qué grande Luquito. Armamos un video de TFC. Vamos. Link y Sushi. Seguramente querían que Visa sea solo de ellos. Y Visa dijo, yo soy de todos. No, estaba Visa, estaba Master. Estaban varias, pero ahora, a ver, se diversificaron. Visa está con Crypto.com. El que no tenga cuenta se puede dar de alta signo de admiración 25 y se gana $25. Master, me parece que está solitario. Y bueno, nada. Marquitos le pegó, es como Microsoft. Pegaron algunas, pero últimamente le están pechando. Sí, a ver. Decime que el de la foto sos vos. A ver, adivinen, pongan host y adivinen quién es la persona con lentes. Claro que soy yo, gordo. ¿Quién va a ser? Da recompensa en BAT. Usa Brave en el navegador, Sergio. No, no, porque me pasó con Brave cuando lo instalé. Cuando hago stream y lo pongo en el OBS, o me sale pantalla negra, o me cuelga, o no se ve bien. Pero no importa. Ya me parecía. ¿Viste? Bueno, 177 espectadores. Vamos a hacer trading el día de hoy. Ya son las 10 de la mañana, faltan media hora. Bueno. ¿Qué otra noticia importante hay? A ver, la actividad de los inversores. El analista. La actividad. No, no hay nada.
El interés abierto récord de 8 millones de futuros de Ethereum. Ah, mirá qué loco. ¿Viste? El precio de Bitcoin se hunde por debajo de los 54. Deben vigilar los niveles clave de corto plazo. Las ballenas. Quieren comprar barato. Quieren comprar barato. Tesla se cayó ayer. Pero remontó lindo. Sí, porque fue un accidente. Después salió Elon Musk a hablar sobre el accidente. Y era una noticia. ¡Pum! Buen día, Tobías. ¿Cómo estás? Claro, pero está bien, no tiene rivalidad ni comparación con BTC. Para empezar, es una stablecoin, por supuesto. Jamás ni en sus sueños más mojados podrían cotizar ni el 5% de lo que utiliza el BTC. No, no, eso seguro. Lo que pasa que al ser digamos, una stablecoin, la gente es probable que la use y nada, va a tener un movimiento, una cotización uno a uno. No. Seguro fue una movida para comprar más barato. Sí, no sé qué pasó con ese auto que chocó, el accidente. No sé, mucho no miré. No, no sigo mucho a Tesla. El auto tenía desactivado el autopilot. Y eso, Pelusardo, y eso lo activa y lo desactiva manualmente el conductor o era una falla de fábrica. Sí, pero saca porcentaje de 9 del mercado de BTC, tiene el 51% de dominancia ahora del mercado y eso está todo capa caída. Claro, el usuario lo puede poner. Ah, bueno, entonces, un goma al usuario, listo. Ya está. Si era una falla mecánica del auto, bueno, pero si el conductor venía tradeando como un campeón, me sentía Schumacher. Fórmula 1 y bueno, desactivé el autopilot y se fue toda la chingada. El tipo se quedó dormido. Bueno, listo. Le puso un palo de escoba al volante. Era una noticia. Bien, algo que quieran analizar, a ver el Bitcoin, alguna noticia de último momento, nada, nada interesante, vamos a ver la CNBC, a ver si hay algo hoy. CNBC, ya leímos lo de ADA. ADA, no sé, muchos opinólogos dicen que se va a ir a las nubes. Muchos opinólogos. Todos los mercados europeos son rojo. ¡Qué lindo! Ada. Es parte de mi cartera. Está haciendo casi el mismo dibujo que el Bitcoin. Buenas, buenas. Hola, tía Pat, tío Pato. Hola, Fedex. ¿Cómo están? Hola, Sono. ¿Cómo está el día por allá? Por España. Buen día, buen día. Nada. Hay que esperar a ver si resuelve esto. Todo bien, intoxicado. Hola, Walter Gómez. Bienvenido. Estamos haciendo. No hay nada importante hoy. Ninguna noticia que valga la pena. Estamos haciendo un previo análisis. Cake. ¿Te gustan los panqueques? Caque. Lo que pasa es que hay que analizar el proyecto, muchachos. Hay que analizar los proyectos. Cake está igual. Está teniendo unas velas, una indecisión terrible con poco volumen. Muy bien, recién almorzando. Qué lindo. Yo recién me levanto. En realidad me levanté temprano. Me levanto siempre temprano. A ver, ¿cómo está el coin?
Market. ¿Cuál es el proyecto de Cake? Mírenlo en acá o vayan a Pancake. Pongan Pancake Inversiones en el Mundo en YouTube. Bueno, acá dice que XRP está cuarta. La Doge, quinta. Cardano, ADA, séptima. No estaría mal comprar. Litecoin. Tita. Qué lindo, Tita. Con un 10% abajo. Qué lindo proyecto. Bueno, Filecoin también, Las Bitcoin las operas en Bittrex, sí. En realidad estoy. Ponen signo de admiración Bittrex y signo de admiración 25 en el chat. Opero con esos dos exchange. Y voy buscando las ofertas. Nada. Para comprar criptomonedas. Es lo que acabo de decir. Para mí, pone signo de admiración Bittrex, signo de admiración 25. Son los dos exchanges que yo uso. No sé si son los mejores, pero a mí me gustan, son serios. Los uso hace 5 o 6 años. Soy minero. Me hizo ganar una locura. El proyecto me parece genial. Sí. Filecoin, a ver, por lo que leí es Dropbox. Compartís parte de tu disco. Está bueno. Está bueno. No escuché nada de Safe Moon. No escuché nada. A mí lo que me gusta de Bittrex, es compartir tu almacenamiento que no uses. Está buenísimo. Tengo un disco ahí tirado de 2 teras. Lo enchufo a internet, ¿sabes qué? Con ese tenía, cuando tenía la oficina, ahí se guardaba las grabaciones de las cámaras. De las cámaras de seguridad. Tengo un disco ahí USB de 2 teras. Los pongo ahí a minar en Filecoin. No, hay que ver cuánto paga. No lo analicé todavía. Sigo con el Tita Age, que me tira unas monedas todos los días. Y sigo con Odise. ¿Están ganando moneditas con LBC? ¿O no? Qué callado que están hoy. Sí, LBC. 20 llevé LBC por mes. ¡Bien! ¡Vamos! Ahora, ¿a dónde fueron a parar las LBC? ¿O te permite? Yo el otro día estuve escuchando que ahora te permite. Poné signo de admiración LBC. Ve un par de videos al día. Bien ahí. Viendo los videos de nuestro canal, ganás criptomonedas. Así de fácil. ¿Qué es lo primero que recomendás invertir para alguien que nunca hizo nada del tema? Lo primero que tenés que invertir es en educación. En educación. Yo te paso la wallet, pones $1,000 y te llevas un curso. Y si no tenés el gratuito, pones signo de admiración, curso, signo de admiración, info. Y ahí tenés todo gratis. No vendo nada. No vendo motos. Ramis, poné en el. Acá, poné signo de admiración info en el chat. $1,000. Matías Samuel, Scratch 3, ¿eh? Ahí está. Y signo de admiración curso. Sumate acá, mirá. Venís acá a YouTube. Curso de independencia financiera, son 12 capítulos. Ahí vas a aprender. Gratis. $1,000 es carísimo. Viste que todos los curranderos enseguida dicen, sí, mira, acá vas a aprender todo. ¿Cómo ganar dinero
ya. Y después te aparecen con un Audi, un Lamborghini prestado, porque no es de ellos. Y dicen, mirá, esperando la teoría y estrategia de esta. A ver, si la querés ver entera, Trader, Traderisus, te fijás el video de Twitch de ayer. Si querés ver editado, en estos días los editores de Inversiones en el Mundo lo van a subir en YouTube. Si tenés $1000, metele 500 ADA, 500 Ethereum. ¡Claro! ¿Cómo estás? Hola, Martingala, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo con la Martingala? ¿Cómo va y vos, Martingala? Uno de los verbeles. Qué lo parió. Qué cantidad de vendemotos que hay en el curranderismo, que te quieren sacar la plata. Le gano al casino siempre. Muy bien, felicitaciones. ¿Puedo ser tu amigo? ¡Ey! 24.400, mirá. El domingo estaba festejando que llegamos a los 24.000 suscriptores, ya somos 400 más. ¡Qué grande! ¿Vale la pena mandar $50 a Dogecoin? A mí, la verdad que es algo especulativo. Si te gusta especular, especular, metele a Doge, pero no, yo no estoy metido en Doge. A ver, por ahí pierda guita y me pierda todo, toda la subida y la luna y todo, pero bueno. Especulatear. Ahora me tengo que dar de alta en Bittrex para pasar. Sí, signo de admiración Bittrex. TTWT. Doge es mejor minar. Bueno, a minar Doge. Si te gusta, a minar Doge. Y es una moneda que empezó por meme, medio jugando. Sergio, ¿qué onda? Que ahora todos los youtubers están con Shiba. ¿Es igual a la Doge? No sé. Yo, Shiba, cuando yo veo muchos youtubers hablando de lo mismo, salí de ahí maravilla, digo. Yo me guío más por leyendo proyectos acá, viendo quiénes son los que más guita tienen acá. Capital del mercado, leyendo proyectos, voy a lo tranquilo. Mucho FOMO. Mucho FOMO y después, a ver. Vuelvo a repetir. El dinero para invertir es de ustedes. Ustedes hacen lo que quieran con ese dinero. Pero tengan cuidado que todo lo que sube de una manera así, en 90 grados, baja también a 90 grados. Y que no te agarre dormido. Se viene la gran depresión en las criptos y está muy lateral. ¿Dónde se puede leer los proyectos, Sergio Tobías? Mirá, venís acá, venís por ejemplo a Tita, ¿no? Entrás a CoinMarketCap, entrás a Tita, tenés para descargarte el white paper. El white paper de Tita, por ejemplo. Elegí cualquier moneda, ¿no? Pero yo elegí Tita. Te descargas el PDF. Te descargas el código fuente y venís acá, leer más y te dice, por ejemplo, ¿por qué me gusta a mí el proyecto Tita? Por eso voy a largo, no importa que hoy esté perdiendo, ¿qué me importa? Tita es una red impulsada por blockchain diseñada específicamente para la transmisión de video. Lanzada en marzo del 2019, Tita Mining funciona como una red descentralizada que los usuarios pueden compartir ancho de banda. Recursos informáticos al P2P. El proyecto cuenta con el asesoramiento de Steve Ching, cofundador de YouTube, y Justin Kang, cofundador de Twitch. Chao. Digamos, teniendo estos dos monstruos, y encima, en Tita TV, 24 horas de transmisión de la NASA, la Metro-Goldwyn-Mayer, qué sé yo, ya está. Es un lindo proyecto. Que hoy esté caído, o
o que hoy haya bajado, y bueno, es oportunidad de compra. Es un lindo proyecto. Baja BTC y baja todo, y sí, por la dominancia, pero ya la está perdiendo la dominancia. Ojo, que Bittrex la desenlistó. El mes pasado Ethereum bajó los 1500, me arrepiento de no haber comprado. Y uno a veces se arrepiente de esas cosas, pero es diario el lunes. Es diario el lunes, chicos, ya está. Está eso de Bondly. Sí, pero Bondly acaba de salir. Tuvo un velón gigante. Y estamos viendo con Luquitas y todo ver el proyecto. El chain de Safemoon lo va a hacer algo de daño. Puede ser. No sé. In the shadow. Bienvenido. Bueno, demasiado tranquilo esta mañana. A ver, ¿qué pasa? ¿Recomendás la página Binance? A ver, yo no recomiendo nada. Simplemente yo te digo lo que uso. Yo uso para exchange y para comprar y vender criptos. Pones en signo de admiración 25, signo de admiración Bittrex en el chat. Bittrex. Son los que uso yo. No uso Binance, pero muchos usan Binance, bueno, mentirle. Dale gas. Toca ver con mis 100 moneditas, ¿eh? Toca ver por qué, qué hago con mis 100 moneditas. Hola, buen día, Leo Trade. Y acá estaban los vivos. Jaja. Hola, Fede. Gracias por ese host. ¿Sabrá alguien de qué cripto transferir a Binance a Bittrex para pagar menos? Mirá, la red de Tron es la más barata. Y si no, algo. Algorand. Comprás las algo en Binance y la transferís. Eso Mati sabe. Lo pueden preguntar en Discord. Pero yo sé que estaban usando una cripto barata, la red de Tron o la red de algo, Algorand. ¿Comprás Dogecoin? No. ¿Y qué hago con mi short? Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión. En un día tú serás solamente para mí, o para mí. Y ahora estoy en el ras. ¿Y qué hago con mi short? Que se transformó en un long, con toda la ilusión. Buen día, mi clonado. ¿Cómo va usted? ¿Todo bon? El otro día descubrí cantando ese tema a mi hija. Me muero. Me muero. Hola, Carlos. Bienvenido, buenos días. Acá, esperando que abra el mercado. No hay noticias.
más que Facebook quiere lanzar la segunda batalla con la criptomoneda, o el segundo intento. Qué bien que tocaba. ¿Sí? ¿Vieron ayer? Bueno, después lo vamos a subir en YouTube. Pero ya YouTube, cuando lo subimos, empezó a hinchar los quinotos con los derechos de autor. Es una genia la chica de ayer. Para operar swing, 4 horas. ¿No viste el curso, me chongué? Curso de swing trading. Está acá, en YouTube. Venís lista de reproducción. A inversiones en el mundo y está. Búscalo. Curso de swing trading. ¿Qué más? Bueno, hoy tenemos volatility, que es lo que me encanta. Así no tenemos trading aburridos. ¿Qué opinás de Shiba? Ah, ya, mira, cuando están todos los youtubers, Shiba, 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 listo, ya está. Ripple tengo comprado. Tengo comprado una. Río Roedor. XRP. Tengo un XRP en Bittrex. Tengo $1. Re ratón. Nada. Dudas. Gente, este canal está abierto. Ahora vamos a empezar a hacer trading en vivo. Este canal está abierto para preguntas y respuestas. Así que digan, digan, pregunten, antes de que empecemos a hacer trading. Y 20. Una pregunta, dale, pregunte, señor Carlos. ¿Cómo es lo del título? Ya lo dije. PayPal va a sacar su exchange. Fíjate en Cointelegraph. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Ah, bueno. ¿Ya pudiste sacar dinero del LSG a tu cuenta personal? Sí, muchas veces. De hecho, esta semana tuve que sacar para pagar a AFIP. Sí, sacás muchas veces. Y siempre haces retrospectiva de tus operaciones para pulir técnicas. Sí, pero lo hago más privadamente. Ya tiene su cuenta propia la profe André. Bien ahí. Yo espero que suba ahora el U100. El Nasdaq. Che, ¿por qué hay mosquito? VIX. Una pregunta para tener la pantalla en demo y otra en real al mismo tiempo. Usa dos navegadores. Usa el Mozilla Firefox y el Chrome. Porque si no se te van a mezclar las operaciones por las sesiones. ¿Qué páginas recomendás? Yo te digo las que yo uso. Signo de admiración 25, signo de admiración Bittrex. Peligroso confundirte de cuenta. Sí, es peligroso. Sergio, por favor, contate alguna experiencia difícil del trading que tuviste y cómo revertiste para no dejarlo. Algo contaste en tus videos, pero... Uy, tengo un montón de experiencias, chicos. Ya los voy a contar. ¿Algún día, por favor, puedes repasar los temas de los pips? ¿Cómo recomiendan operar? Sí, no hay ningún problema. ¿Ayer viste el video que hicimos de la Turia Estrategia 3? Sergio, ¿me recomendarías meterme más en criptos o solo con $250? Es que eso, a ver, Traderesius, a ver, es el... Primero tenés que ver el dinero que estás dispuesto a perder, porque es así. En el trading,
Si esos 250 no pongan importes y si estás dispuesto a perder eso, está bien. Y si no, guardá, meté 125 y otro 20, 125, guardá 125 en dólares y 125 en cripto. El video de la Turia Estrategia está, quedó grabado acá en Twitch. Lo sacamos ayer, a la tardecita. Se la perdieron por no estar. Signo admiración alerta. Pongan, signo admiración alerta. Ya vengo. ¿Qué opinás de comprar Tesla o el Arna? Y ahora la semana que viene lo editamos y lo subimos a YouTube. Lo emití ayer. Pongan signo admiración alerta y súmense. Está tradeando futuros en Tinder. Ah, ya vengo. ¡Epa! Ya vamos a hacer 300. Bien ahí, bien. Alerta. Signo de admiración alerta. Agréguense en el calendario y ahí les avisa el Google Calendar por si Twitch no les avisa. Sergio, sí, Beco. Muy bien, va a ser el tanque. Y sí, estábamos tranquilos hoy. Vamos a ver el Nasdaq cómo aparece acá. Vamos a ver. Pivot point está arriba del ruso. Pivot point. Bien. Estamos todo por debajo del. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner las velas bien grandotas. Así la ven. Tengo 6 long y 3 short en el ruso. Ah, bueno, está como querés. ¿Cómo veo el video de anoche? Ahora te lo pasamos. Está grabado en Twitch. Pero, ¿cuánto te cobra de comisión retirar el SG? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué tipo de velas usás vos? Velas. Estas, las comunes. Las can velas. Velas. Después se van a nuestro canal de Twitch, se fijan ayer, dice título Masterclass. Y lo ven entero. Velas japonesas, claro. La esponja. Sergio, sé que dijiste que no he estado usando el Concord para scalping. Y la verdad que no me falló. Pero bueno, soy haciendo esto. Y vos lo programaste, estoy haciendo cagada. No, yo no lo programé, lo hizo un flaco. Ya ni me acuerdo el nombre. Anoche retiré y no me cobró ninguna comisión. Fue mi primer retiro, gracias a vos. ¡Crincha! ¡Qué grande! Retirando ganancias.
Las ballenas, por eso está cayendo el Bitcoin, porque Krischer retiró ganancias del LSG. Bueno, me alegro mucho que hayas retirado ganancias. Ahí se ven velas normales, Sergio, pero en los gráficos del BTC creo que vi. Ah, pero. La hacking, sí. A ver. ¿Me habré puesto explicando algo? Es un indicador. Está bien, después las cambio, chicos. No, no se hagan problema. Yo TradingView lo uso para analizar, no para hacer trading, así que. Y eso lo tenés que consultar con el banco brasilero. ¿Qué sé yo? ¿Skrill no hay en Brasil? Yo pienso hacer bastante margen y después retirar. Y es lo ideal. ¿No sabés? ¿Qué tarjeta de crédito toma y toro? Ninguna. Si sos de Argentina, lamentablemente, pero eso es por una disposición de Argentina. Lo más fácil es Skrill. ¿Qué es el Concord? No hiciste el curso. Signo, miración, curso. Hola, ¿me decís qué medias tenés? De algodón. 8, 21, 200. Mirá, signo de admiración curso. Está la Martes Clara de ayer. Abre el mercado. Desde Argentina yo uso Cencosud para eToro. Pero no sé cómo sacar el dinero. Y te lo devuelven por. Sergio, me quedan 7 días de suscripción. Adiós. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, aprovecha todas las señales de Discord. Bueno, a ver si me pueden hostear. Pongan signo admiración host. Así viene más gente. Está. Epa. Tenemos VIX. 5,8 positivo. Los dos tacómetros compra débil. Vamos a ver qué hace la primera vela. Desde la ignorancia, acá abajo, pone suscribir. Miren qué velón el Nasdaq, ¿eh? Alcista. Ayer hicimos la masterclass a la tarde y me dijeron los usuarios, radia a un uruguayo. ¿Cómo me hizo reír? Ah, yo fui al casino, perdí 5 mil dólares. ¿Cómo me hizo reír? Fede, ¿te suscribís? Acá abajo. Suscríbete. Acá abajo dice suscribir. Accedes a nuestro canal de Discord donde damos señales y alertas de cripto, de índices, de forex, de todo. El impulso del ruso frenó la media de 200 en 5 minutos. Miren, el ruso. Ahora cambió el tacómetro de venta fuerte. ¿What? Rarito el mercado, ¿eh? Vamos a esperar la segunda vela. 306 personas, vienen todos para verme tradear. Cinco con 21 el VIX. Lo miro en la pestaña de arriba. Ustedes no lo ven, pero yo sí. Sergio, si mino teta en PC, me dice 86% de RAM consumido en Lite. ¿Es normal? Y lo que pasa es que para minar tenés que tener una placa de video y una buena CPU para el Tita H. Pues si no, te consume bastante. ¿Quería la Astuto Estrategia? ¿Funciona sin apalancamiento? Si manejas bien el margen, el 001 lotaje y vas
con poco, digamos, qué sé yo, instrumentos como el dólar, el US dólar futuro o el cannabis index, sí, va como piña. Depende en qué broker. ¿Cuál es la correlación entre el ruso y el Nasdaq? Generalmente en la historia, el S&P 500, el Nasdaq, el ruso y el Dow Jones tienen el mismo. A veces no hay correlación, pero bueno, nada. El RAS 2K yo lo tradeo acá por un tema de que lo veníamos tradeando para todos aquellos que tienen cuentas con poco margen, cuentas de $500 o menos de $500. Traten de tradear el RAS 2K y el Nasdaq, hay que necesitar más margen. Sí, obvio. En realidad hay que mirar los dos. Va a ver, depende del margen que tengan. Yo te digo que con la volatilidad que hay, qué lindo short que le metería al Nasdaq. Listo, short. ¿Cómo pongo el stop loss? Ayer me preguntaban, ¿cómo pones el stop loss así? Trailing stop. Me apuré. Me apuré. Me apuré porque el tacómetro dice compra débil. Pero veía que el supertren. No importa. Me apuré con este short, pero no importa. Vamos a esperarlo. No me gusta esta vela de cola, vamos a esperar. Vamos a poner una alarmita acá. Vamos a poner una alarmita acá. Muy lateral, sí. Está todo muy lateral. Vamos a esperar. Epa, el VIX está subiendo un poquitinho. 320 personas, bienvenidos. Pueden saludar, pueden preguntar. ¿Qué estamos haciendo? LSG, ¿se puede sin apalancar? No, tiene un apalancamiento muy, muy chico, pero lo que vos podés manejar bien es el tema del lotaje. Pero, ¿qué querés hacer? Porque si querés hacer intradía, lo ideal es hacer con algo apalancado. Si querés hacer largo plazo, te conviene eToro. Ponés signo admiración info. Que va sin apalancamiento, largo plazo y te olvidás. Está indeciso todo, che. Me quedó una venta ahí colgada. ¿Por qué no salí en los $7? No importa. Hice la contratoria y saqué $13. Está muy indeciso. Miren, el supertrend del Nasdaq hizo algo bajista y después ahora una vela tremenda. Igual está entre las tres medias móviles. Así que, nada, muy lateral. Los tacómetros están muertitos.
Y bueno, vamos a hacer la doble Nelson. Gracias por ese host. No, el ruso no me gusta. El ruso no me gusta. Esperemos entonces, no operar es operar, ¿sí? Volatilidad hay. Gracias por ese host. ¿Qué hago con mi yo? Quiero entrar a ese short, el taco marca fuerte, probable venta, amigo. También chequeó el supertren. Parece que pinta bien. Rusito, no me falles. Ahora entro en long. Todo pinta que va bien. Siempre fiel a la estrategia que nos enseñó el sensei. Volumen de TEC parabolizar, no, Super 3 no uso parabolizar. Para lo que me están preguntando, cantemos la marcha, no. Lo que me están preguntando, qué emas y todo, lo ideal es que pongan signo de admiración curso. Signo de admiración curso. Después vamos a subir la estrategia, también pueden poner qué periodos tenés el Super 3. No, multiplicador 2, lo expliqué ayer, Guido. Miren el video de ayer de Twitch. La semana que viene va a estar subido, o esta semana, no sé cuándo los editores van a subirlo y editado en YouTube. Arrancamos todas las mañanas en este mismo canal cuando arranca Wall Street. Por ahora, todo lateral. Todo lateral. Pensé que se iba a mover con una volatilidad del 5%. Pensé que se iba a mover más las velas del Nasdaq. Hice la encerrona de la doble Nelson, metí una compra, metí una venta y vamos a ver qué pasa, si las puedo cerrar. Las criptomonedas las operamos en swing trading, sí, se vienen más temprano, hay que venir tempranito, ¿eh? Arrancamos una hora antes del premercado y hablamos todo de criptomonedas. Hacemos análisis, hacemos entradas. Disciplina. Fede Pati, gracias por ese azul.
Qué grande. Poné signo de admiración, vínculo. Y sumate al Discord, donde estamos dando señales, alertas de trading de criptos. Ahí pude. Muy bien. Felicitaciones. Bueno. Hoy aburrido, che. Día aburrido, martes. Ayer tuvo más divertido. Ahora que nombraste las criptos, ¿cómo elegís cuándo entrar al no existir horario de apertura? Y análisis técnico, precio. Por eso hacemos swing largo, mediano plazo. No hago scalping en cripto. Porque no sabés en qué horario hay volumen. En Wall Street sí sabés. Tenés estos días que al principio no se mueve mucho, que hay una indecisión, pero bueno. Hoy no tenemos noticias. Y no se decide, ¿eh? No se decide salir el Nasdaq de ahí. Van a ganar los toros, parece. Y bueno, ojalá. Pongan signo de admiración host. Así nos recomienda Twitch y viene más gente. Esto es educación financiera gratis. Haciendo trading en vivo. En cuenta real. Vamos. Bueno, andá tranquilo, ¿sí? Con poco lotaje, no recargues, ponés stop loss. No, no, no. Tienen que ir. Ahí dice. Van a su canal, compartir y hostean. Sonó Martita, que es nuestra alarmita. Vamos a ponerle el trailing. Gracias por ese host. No me gusta esta vela de indecisión, ¿eh? Vamos a dejarlo flotar. Vamos a dejarlo flotar un poquito. Vamos a dejarlo flotar. A ver qué hace esta vela. El VIX está descendiendo. Qué vela indecisión, che. Yo cierro esto. ¡Pum! ¿Se viene el Logan el Rush? No. No, no, está muy indeciso hoy. Está muy lateral. Tenemos un día de miércoles. Ah, no, es martes. Pero no importa. Gracias por estar y bancarme estas horitas que estamos todas las mañanas compartiendo. El ruso está atrapado entre las medias 200 en 2000. Sí. Hice otros 11, la Antituri. Bien ahí, pichón. Bien ahí. Hacen lo contrario a mi estrategia. Va, mi estrategia no, a mis entradas. Pues yo a veces le erro. Y ganan dinero, miren qué bien. Bueno, el RAS en el tacómetro dice neutral. Y el Nasdaq dice compra débil. Vamos a ver qué pasa. El Supertrend me dice que la tendencia es lateral. Hay que esperar. Paciencia.
Pichón. Si te está yendo bien la antitour y venís la semana que viene en vivo acá, tradeando vos. Así nos enseñás a ganar plata. Humildemente, Turi, vos sos un campeón. Nah. Vos sos el campeón. El que se va y se aburre, chicos, es porque no quiere ganar billete. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Pero soy un pichoncito. Bueno. No pasa naranja, día aburrido. Vamos, pregunten. Pregunten. ¿Qué estamos haciendo? Un pasariño. Esperen que... Hago marketing. Bah. Tommy Cheret, gracias por esa suscripción. Gracias por estar en vivo. Gracias, sumate al grupo de Discord. Gracias por todo. Gracias, chicos, por la suscripción. ¿Qué fala portugués ahí? Sergio, ¿cuál es el curso para tomar todo lo que tenés para entender el Concord y demás? Signo admiración curso. Tenés un capítulo entero que hablo del Concord. Pero el Concord, recuerden, es para largo plazo. Es para largo plazo. Todo junto, signo admiración curso. Está todo planchado. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con las criptos? 56, bien. Muy lateral todo, ¿eh? ¿Es bueno Binance para intradía? Yo no hago intradía de criptos. No sabes el horario. ¿No sirve para scalping Concord? No. No. Es para un time frame diario. Miren, el ruso está queriendo hacer short, ¿eh? Está queriendo. Cristian, Dani, Sergio, 45% ganancia en eToro en 8 meses. ¿Qué me contás? Buenísimo. Te vamos a copiar. Gracias a mí. Gracias a mí. Pongo un short en el ruso. Ya meto el SL dinámico. Si no entendés qué estamos haciendo, poné signo de admiración curso. ¿Con qué temporalidad funciona bien el SuperDrain? Yo lo estoy usando en 2 minutos. Y ahora sube el ruso. Dale. Dale, ruso. ¿Cómo medís para ponerle stop loss dinámico? Lo expliqué ayer en la Turi Estrategia 3.0. Manejen el 1%. Yo acá lo pongo acá arriba y después lo voy achicando y me empiezo a tomar ganancias para que deje correr y flotar. Miren lo que yo hago ahora con el stop loss. Esperen que esto vaya bien y les muestro. A ver. El Nasdaq se nos está yendo, ¿eh? Sí.
pasa hoy. Está tan lateral. Sí, lo pueden ajustar. A ver, entrenen mucho en cuenta demo. Signo de admiración info, se crean una cuenta demo. Practiquen, practiquen, practiquen y vean todos los videos de YouTube. Tienen todo gratis. ¿Para qué pagar? Y después todo el entrenamiento acá. Todos los días, todas las mañanas. Yo tomé TP en Nasdaq, pero tuve un contrapared. Bueno, hoy no vamos a poder hacer, si esto sigue lateralizando, no vamos a poder hacer los $100 de ayer, pero bueno. Miren cómo cambió el tacómetro del Nasdaq y sigue subiendo, qué raro. Che, no me gusta este short. Sí. Mira qué lindo. No me gusta este short del ruso, ¿eh? No me gusta. Buen día, ¿cómo haces para tener la vista compartida en la misma pantalla, como lo estamos viendo nosotros ahora en Twitch? Está todo en Discord. Están los tacómetros. Está todo. Y después, bueno, está el diseño del stream. Que se decida una vez, ¿sí? No, está muy lento todo. Yo esto, muchachos, no me gusta. Esta lentitud. Me gusta cuando se mueve pic, 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 cuando hay volatilidad. Primera vez que estoy acá, me pasa que miraba miles de vivos, pero nadie opera en el RAS. El único medio. Operamos en el RAS porque hay mucha gente que recién empieza o por ahí tiene poco margen, no sé, 100, 200, $300. Y nada, lo operamos por ese sentido, nada más. Vamos, mouse. Bueno, listo. A flotar, mi amor, las ganancias. Y ahora a esperar que caiga, a ver si podemos, en el Nasdaq, a ver si podemos hacer algo. Chor, chor. ¡Ja! Claro, me pasa eso. Estoy empezando. Bueno, lo ideal, Bani, signo admiración info, créate una cuenta demo. ¡Pah! Se me cerró el... Me equivoqué de botón. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Es un tema del mouse que se te corre la pantalla. Sí, tengo una demo. Ah, bueno, perfecto. Practicalo en demo. Yo... Vamos a meterle otro short. Vamos a meterle otro short. Está tomando impulso. La tendencia. Vamos a ponerle stop loss. Lo pongo bien arriba para marcarle el trailing. Nada más. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? El Nasdaq ni se enteró. Está ahí quietito. Vamos a ponerle una alarma acá por si no lo estamos viendo. Estoy entretenido leyendo el chat. LSG debería dejarte poner stop y TP predeterminado. Bueno. Manden el reclamo.
Todos hablándole a Ricardo por chat. No, a Customer no sigue el mail. 600 personas mandando, pongan el TP predeterminado. Y así hacemos ejecutar el sindicato. No sé, a mí eso está bueno tenerlo. Está bueno tenerlo. Pero más yo estoy luchando hace bastante a ver si lo hacen en algún momento, poner el poder fondear con Bitcoin. Me parece mucho más importante. No se puede hacer MT4 con F9. Pasa que conviene usar SLD porque el riesgo depende de cada operación. ¿Dónde entra? Cripto favorito, solo una. Bitcoin. Ya preguntaron, ¿por qué piensan de descentralizar? Decentraland y Maná. No las conozco, no estudié el proyecto. A mí me gusta opinar de una cripto cuando he leído el proyecto. Qué aburrido que está el mercado hoy. Aburridísimo. Decentraland es una nueva plataforma donde puedes comprar terrenos. ¿Y pero realmente lo estás comprando? Chelo, te voy a poner como moderador. El Ninja Trader lo tiene, por ejemplo, y te hace más simple entrar. Está bien. Si te gusta el Ninja Trader, yo no me gusta pagar licencias. No sé, ¿por qué? Por ahí la parte de configuración de operación o algo, no sé, hay que estudiarlo. Yo mucha bola no le di, porque a mí me gusta manejar a mí manualmente las cosas. Por eso también está en MetaTrader, se hace con F9. Bueno, usen MetaTrader. Yo si hago scalping me gusta manejarlo yo. Buenas, maestro. A ver lo que haces en la sección. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Está todo muerto. Muy quieto todo. A mí me gusta lo manual, chicos. Yo he hecho pimba. Y me gusta o cerrarla manualmente o ajustar el take profit, bueno, no uso take profit. Dejo flotar mis ganancias. Me alegro mucho que te haya servido el OBS. Tiene que andar como piña. Bueno. Está súper ultra plus roedor. Sí. Parece que para el que recién empieza, no es más fácil que opere el S&P 500, se gana menos, no, pero. Qué lindo que es ser shortero. Si hay mucho volumen, yo me muero. Con la tuya estrategia llegas primero. Porque ser rentable, eso quiero. Endofía 600. José Farrell, el S&P 500 te pide más plata. Tenés que tener más margen que el RAS 2K. Entonces, si tenés más de $1000, operá el S&P 500. No me gusta. Upa, no me dejó.
¿Para cuándo tu BM? No, no voy a gastar en boludeces. No voy a gastar en pelotudeces. A mí déjame con mi corsita, tranquilo. Si total, durante meses vamos a estar encerrados acá. ¿Para qué? ¿Para hacer dos cuadras e ir al chino, al supermercado? El megáfono, sí, obvio. Diferencia de margen de 5 contra 69 del S&P 500. ¡Claro! Muchachos, esto es trading roedor. No somos animales del mercado. Somos roedores. No, no ando en moto. Vendo motos, pero no ando. No, chicos, lo que más me gusta gastar a mí es en viajes. Y en comprar boludeces. Pero bueno, como la consola de sonido, el Stream Deck, todo eso, a mí, esas boludeces me hacen felices. Gonza Páez es un grosso, maneja muy bien el marketing. Dale, Nasdaq, cae, Nasdaq. Te estoy esperando. Tengo la B8 Venetian. Donde tiene algunos jueguitos como estos. Hola traders, estamos en vivo en Cuenta Real. Hola. Hola trader, no pierdan dinero. Ahora se viene la B de la victoria. Listo. Ah, tiene un montón de boludeces más. La guita de otro se gasta en BM, lo usa en una consola. Igual una consola de 8.000 pesos argentinos, chicos. Vamos. Tampoco. No me hagas que me desconcentras. Mirá cómo está rechazando este precio, ¿eh? VIX 5,44. Debería seguir cayendo. A ver si estamos cerca de un pivot. ¡Claro! Rechazó el soporte 1, ¿eh? Acá vamos a poner una alarmita. Si toma el soporte 1, ¡pum! Ayer el Nasdaq se comió tres soportes. Hizo brum, tres pivot points. Jaja, con los... Claro. No, yo no... Yo le voy a contar una historia de... ¿O no? Está muy aburrido. Cuento historias. Ah. Un nabo conocido. ¿Cuento o no cuento? Yo espero, si queremos historias. Nada, empezó pandemia en marzo del año pasado y una persona, no importa quién,
me discutía un dinero, qué sé yo, bla, 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 bla. Y me dice, lo que pasa, Sergio, es que yo tengo que pagar, yo me compré una Ford Escort, 0 kilómetro, y tengo que pagar Swiss Medical, y yo para mantener el auto, más la cochera y todo, son 20.000, 30.000 pesos por mes. Yo digo, ¿qué? ¿Estás loco vos? Yo tengo el Corsita, lo tiré en la calle, le pago tercero y listo. Vos estás loco. ¿Y para qué lo querés? ¿Qué vas a la costa? ¿Vas y venís a la costa? ¿Sos, cómo se llama? ¿Sos Uber? ¿Haces algo? No, no, es para ir y venir y traer los chicos al colegio. 10 cuadras. Date, joder. Que vayan en bicicleta. Es que ahí está el tema, chicos. Es que te agarra una movida de esta. Te agarra una movida de esta. Y nada. Siempre usado. Le paga la Swiss Medical out. Claro. No hace falta más educación financiera, pero todo a mucha gente. Mucha gente. A ver, que tengamos sueños. Que tengamos sueños de, yo quiero tener un 0 kilómetro. A ver, a mí también me pasó en el 2008. Yo laburaba 12 horas por día con la empresa de software. Me iba bien todo. Yo dije, me voy a comprar el 0 kilómetro. Fui. ¿Cuánto sale? Quiero ese. ¡Pum! Compré el Corsita. Tampoco una Ferrari, ¿no? Pero ya está. Ya me saqué el gusto de tener 0 kilómetros. Mira, todavía lo tengo. Subió el VIX. 6,48. Listo, se cae todo. Dale, caete. Anécdota del data center rodeado del banco. No, esa fue mundial. Y yo con 24 años le compré la Amarok a mi hermano porque ahora pagando 60k por mes haciendo malabares con las criptos, la verdad que me hubiera comprado un Corsa 2008. Pero obvio. A ver, depende el uso que le vas a dar. Depende el uso que le vas a dar. Si viven y tienen que hacer, no sé. Cuando compras un Amarok y vos decís, bueno, vivo en el campo y tengo que hacer para ir a trabajar, no sé, 100 kilómetros por día, 50 idas, 50 de vuelta y esto y el otro, y sí, necesitas un auto que no te deje varado. Ahora, si te mueves en la ciudad, la verdad que yo estoy a punto de comprarme un, ¿cómo se llama esto? No es un triciclo, esto es eléctrico. Está buenísimo. Va a boludear. Monopatín. Es. Quiero comprar un monopatín eléctrico. Lo mejor es una bici. Sí, la tengo. El de Marra. Ah, no sabía que tenía Marra. Pero por monopatín eléctrico, primero andás en la bicisenda, acá en Capital Federal. No pagas seguro, patente, la enchufas a la noche. Y te mueves por todos lados. La otra vez preguntabas cómo atraes más gente del canal. ¿Podrías hacer una serie de videos con temas de finanzas personales? Pero, Bele, ¿vos viste el curso? Lo primero que hablo. En la primera parte del video del curso hablo de eso. El tiempo, el ahorro. Sergio, un Tita está a $10. Y sí, puede ser. No estoy mirando los precios, pero Marito, gracias por esa suscripción. Sumate a Discord. Bueno, hoy está aburrido el día. Muchísimas gracias, Marito. Poné signo de admiración Discord, sumate. Hola, entrando recién. Lo que pasa que, Vele, qué sé yo, meterla, a ver, podemos hacer un video de lo que es
ahorro en realidad. No compres pavadas, no compres boludeces. El auto, para mí, el vehículo es un gastadero guita. Pérdida de plata. Para mí. Dale, pasame. El auto es la falsa inversión, no caigan en esa, claro. Y encima te dicen, no te, digamos, perdés dinero si no lo cambiás cada 2 años, te descapitalizás. Es marketing para que cada 2 años cambies el auto. Yo tengo una moto, bien. ¿Dónde saco el link de Discord, Sergio? Puse el comando. Pero entra a signo admiración Discord. Acá. Estoy en dos clases a la vez. Bueno, presta atención a la facu. Esto queda grabado y después lo ves. Nunca comprar carro con deuda, no. ¡Ojo! Tica. Ojo, tica. Porque a veces en Argentina, con la inflación que tenemos, por ahí en tu país, en Costa Rica no, pero en Argentina que tenemos inflación, en un momento yo hice un plan de ahorro de un auto, hace muchos años, y cuando terminé de pagar la última cuota, era nada. Era nada. Negoción de mi vida. Después el auto lo vendí. Pero nada, son épocas, ¿no? No coincido, la deuda es negocio para Argentina. Claro, pero ¿por qué tenemos inflación? Acá en Argentina, si te dicen comprar esto en efectivo o en una sola cuota y 18 cuotas, vos decís 18 cuotas, aunque tengas el dinero. Acá conviene comprar todo en 18 cuotas sin interés. Pero por la inflación. Claro, depende del país. Lo que pasa es que Costa Rica no debe tener inflación. Con razón nos fundimos. No es vendemoto, Kiyosaki, che. Yo lo banco. ¡Ja! Las cuotas son altísimas, claro. Bueno, acá, chicos, es aburridísimo el mercado. ¿Eh? Así que charlemos de lo que quieran. A mí... no me va el usar tarjeta igualmente. Armás una rueda de gastos fijos tremendo. Sí, obvio. Y miren, la volatilidad está casi en un 8%. Pero las velas no lo reflejan. Pero un poco de piletas. El VIX está a pleno, pero no se ven los precios. Mira. Sergio, ¿cómo viene tu cartera de largo plazo? Genial. Estoy copiando a Tika Trader. Es que ayer lo expliqué, chicos. Después vean el video que grabé ayer de la Turia Estrategia. El TCL... es ir manejándolo y ponerlo dependiendo del monto que están dispuestos a perder también. Unas ganas de hacer esos buenos verdes para hacerme la pileta. ¡Oh, Armando! ¿Cómo está, estimado Armando? De AR Trader, síganlo. Le dan clic. Ahí, $30 al Nasdaq, demasiado por hoy. Pero ya está, Juan Joles. Ya está.
Yo estoy acá, muertito, está todo muertito, no pasa naranja. Vamos a ver si cierro mi short y nos vamos. Temprano, che, 11:18. Bueno, vamos a poner una alarma acá. Una alarma acá, una alarma acá. Manda tanto más. El mago está de joda. Ah, bueno. Yo fui a Cha, jeje. Ya empezó el día bien y luego se agotó, ¿sí? ¿Y qué hago con Milón? Entra a ver el mago un segundo, a ver. Espera, espera. Mi amigo el mago. Twitch. Mambo. Meter turbo, me mandaba tremenda fiesta a las 11 a.m. Mal, a mí. Y pero lo pidieron los pibes, perro. Bueno. Ya terminó. Mirá, si ve tu consola se muere el mago. Lo que es la obra, son una locura los precios. La verdad veo la competencia y no sé con qué trabajan. Está bien que el país se va a la mierda, pero algunos se aprovechan. ¿Y sí? Empecé a seguirte hace unos días y yo tengo una cuenta habilitada en el SG. Consulta. Hice lío y transferí a Binance. De ahí, ¿cuál sería la mejor opción para mandar el SG? ¿Eh? Skrill. Skrill, 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 Skrill. Che, no pasa naranja, ¿eh? ¿Hoy es feriado en Estados Unidos? ¿Qué cripto tenés a largo, Sergio? Digo, a 6 meses. Pasé mi cartera en Discord la semana pasada. Algo de Bitcoin, Ethereum, Tita, ADA, TFC, Crow. Un vecino me decía que él invierte en auto. Bueno. Estoy comiendo naranjas. Bien. ¿Cómo ves Bitcoin Cash? Me gusta más Bitcoin. Le pregunté cómo hacía y me explicó lo siguiente. Hace mucho que el mercado no estaba tan relax. Y la semana pasada, Bani. Bani de Lima. ¿Sos Vanina de Lima, de Perú? ¿Crees que la entrada al BTC en largo ya pasó? Nah. Yo hice de vaina Ducas Copy y de ahí el SG, menos comisión. Mirá qué bueno, mirá. Ahí Jorge te explica. ¿Tenés algún curso fondeando LSG con Skrill? Te pregunto porque no encuentro. Sí, está. No me acuerdo dónde, pero en el canal está. Pero si no, a ver. Entrás a London, te dice depositar, elegís Skrill, ¡pum! Así es fácil. Yo le dije que en realidad perdió. Yo creo que el que gana en tema de los autos es el que compra y vende. Yo tengo ganas de meter un shortcito acá, ¿eh? Metemos un shortcito acá. Tacómetro, venta fuerte. Todo cámara lenta. ¿Qué ha pasado este mes que está, que me ha estado sin internet? ¿Qué pasó, Mr. Matthews? Tanto tiempo. Te extrañábamos. ¿Un mes sin internet? Yo me pego un tiro en un mes sin internet. ¿Qué hago?
Más hijos no. Yo no. Sin descontar los gastos de mantener el auto. Ya está, lo del auto, Ale. Es un lujo. A ver, ¿te querés sentir un campeón en un BM? Bueno. Fuerte venta en el ruso. Vamos, campanita de Martita. Ganando dólares roedores. Aburridísimo todo esto. Hacer una cosa acá. Y acá vamos a esperar a que, no sé, baje algo acá. Que empiece algo. Mucha gente piensa igual que mi vecino. Sí, pero está bien. A muletas hay que ir y te dan el switch. Fuerte venta en el verbal. ¿Tenés el tacómetro? Gracias por ese host. Hola Sergio, no entiendo bien cuando te quedas sin margen y te vas cerrando operaciones de a poco. Nunca vi en tus videos si lo explicás, me cuentas. Y ya lo explico en... Hay un video que se llama Manejar el tema de margen, pips, lotes. Ahí digo, para que no te pase eso, es porque estás excedido de operaciones o estás tradeando un índice o algo que requiere mucho margen y vos tenés poco. Pasa que mente sana, vendés el auto si después algún día lo querés comprar y si necesitas para moverte. Hoy no vale la pena, quédate con un auto ahí. Ya está. No sé, digo yo. Mantenelo. Claro, todo depende, a ver. Yo porque... Nada. No, nos movemos por una urgencia o por algo. Necesitamos el auto, pero... La verdad que... Yo ni pelota. El auto. Lo usa mi futura exmujer nada más. Profe, ¿a qué hora estás iniciando? Bien temprano. Claro, yo también, a ver, yo lo compré en el 2008, mis hijas eran chiquititas, había que moverse con mucho bártulos, con muchas valijas y todo, y bueno, era necesario, iban al colegio, la llevaba todos los días al colegio, pues ya está. En este momento son las 11 y 27, lo tenés acá abajo, mirá, Mr. Matthews, hace 2 horas que estamos en vivo. El mercado arranca más temprano. Mr. Matthews, poné signo de admiración alerta. Todos pongan signo de admiración alerta. Agregate en el Google Calendar y listo.
No hace falta saber qué horario es Argentina, ya te avisa todo. Seguro 3K y 6K, patente cada 2 meses. ¿Qué significa cuando hay un gap? Cuando una vela, ¿cómo te puedo decir? Hay un espacio entre una vela anterior, un espacio vacío entre una vela anterior y una vela superior o bajista. Un espacio vacío. Lo explico en el curso, pero para que lo entiendas es más fácil. Sergio, test de leche, que donde arranqué perdiendo $100 por mes y después 2 meses estoy 300. Entré real con 200 y la cachetada fue linda. 100 menos 100. ¿Cómo se maneja el tema emocional con esto? Es terrible. Es que lo emocional es lo más importante, chicos. Yo ya contacté un par de psicólogos para que vengan a dar una charla. Pero bueno, hay que tratar de manejar eso. Ese entrenamiento. Pregunta, soy nuevo. ¿Lo que está haciendo ahora se puede hacer en Binance? Y de tener que elegir usted, ¿recomienda la plataforma que usa ahora? Es que son dos cosas distintas, Julio. Yo las criptomonedas soy holder, minero y voy a largo plazo. En esto estamos haciendo scalping de los índices más grosos del mundo. Más grosos del mundo. En Binance yo no hago trading. Bueno, no tengo cuenta, pero holdeo. Yo tengo cuenta en signo de admiración 25, pongan, o en Bittrex. Ahí, 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 se empezó a mover, señores. Martita, la sacamos. Empezó el movimiento. Vamos, vamos, todas las alarmas que suenen. Ah, se me cerró, no importa. Feliz. Bien, Leo, estás entrenando bien. ¿En cuánto margen recomendás arrancar una cuenta real para el ruso y el Nasdaq, Sergio? No, 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 no. Son dos cosas distintas, ¿eh? Para el ruso, 500, solo el ruso, $500 está bien. Ya para el Nasdaq tenés que tener arriba de 3.000. Pero arrancá con 100, clavate todos los cursos que son gratis, empezá con el Cannabis Index o con algún instrumento más barato, empezá a ver lo emocional y después, nada, hasta la victoria siempre. Y fin de semana, Mauro. Fin de semana, tranquilo. Nadie te molesta. Poné signo de admiración, Chespirito. Info. Con $200 si te conviene el par, el JPY, pero no a las 20 horas, porque a las 20 horas no tenés mucha volatilidad. Te conviene 22, 22.15, que en este mismo canal sale en vivo el profe Fabri. Y podés tradear el JPY, USD, algo del mercado asiático. Feliz día, gracias igualmente. Un amigo programador minador de Teta. Le pasé tu video, ¿viste? Acá necesitamos ingresos pasivos, señores. Enseñamos todo. Qué ganas de meter otro short acá. Listo. Metimos otro short en el ruso.
Vamos a ajustar el stop lossing. Pimba. Aumenta la volatilidad, señores. El Sono Sapien, saludos. Me imaginé, hace mucho que no te veía. Bueno, hay que aprovechar que tenés laburo. El trading lo podés hacer en otro horario. ¡Epa! ¡Epa! Venta fuerte en el ruso. Vamos a esperarlo. Acá pone, acá arriba, pone Cannabis Index. Bueno, esta operación ya la dejamos flotar. Vamos a ver esta operación. Estoy abriendo la cuenta en LSG, recomienda MetaTrader. LSG Trader yo uso. Medio el tema del horario. Hace un mes que iniciaba a las 9, en el mercado 9.30, ahora me toca a las 7. Y porque en Estados Unidos tienen dos horarios para verano, invierno y todo eso. No soy yo. Es culpa de Bidón. Nah, ya eso es algo normal de Wall Street. Che, Nasdaq cae. Dale. ¿Operás cripto? Recién conozco este canal. Sí, opero cripto. Pero tenés que venir más temprano. Las criptos las operamos tempranito. Y después tradeamos en vivo Nasdaq. El US. Wall Street. ¿9.30? ¿Ponés signo de admiración alerta? Mr. Matthews, de Colombia. Poné signo de admiración alerta. Poné, dale clic, poné aceptar. Y ya el Google Calendar te va a avisar solo. ¿Vos usás Windows con la última instalación? No, para. Se me cerró una operación. Feliz. No uso Windows. Para transmitir uso Linux. El paisano de Boyacá. Hoy es un feliz día para el shortero. Sí, señor. Gracias por ese host, Andrés. Sí, podemos armar tacómetros de cripto en Discord. ¿Los pedís? Lo tenés. Tengo una venta en $50. Y toma ganancia. O ajustá el stop loss en verde. En 40. O cerrala. Es tu decisión. Yo le meto todo llora al ruso. Recién fundí mi primer cuenta real. Lo lamento, Fed. A practicar ahora, cuenta demo. Qué lindo, Mr. Matthew. Perdiste la plata, pero no la experiencia. Claro.
No. No hace falta. No hace falta depositar para la cuenta demo. Ponés signo admiración info, te creas una cuenta demo y practicá. Con poco conocimiento y poco entrenamiento. Sí, Martita, te quiero. Te quiero, Martita. Hoy estoy haciendo operaciones roedoras. ¡Operaciones roedoras! La están verificando. Poné signo de admiración, Ricardo. Mandale un WhatsApp y decirle, Ricardo, verificame la cuenta, please. Y después sumate al SUTA, signo de admiración SUTA. ¿Qué sería una operación roedora? De pocos dólares, de centavos. Ay, nada, Chespirito, acá hay un youtuber en Argentina que dice, hola, animales del mercado. Y que muestra que gane miles y miles y miles. Y bueno, nosotros somos roedores, ganamos poquito, pero se gana. Esa es la idea de esto. No de ganar millones, sino todos los días hacerse una entradita, un sueldito, algo. Dale, soná, Martita. Ah, se cerró el ruso. Ahora me voy a tomar un vino. Demasiado temprano, che. Demasiado temprano. Yo tomé tanto líquido que me dan ganas de ir al baño cada 5 minutos. ¡Vamos, Nasdaq! Ya está, listo. Otro shorting. Otro shorto. Qué lindo, empezó la volatilidad, ¿eh? Vamos a marcar trailing. Si no saben qué estoy haciendo, pregunten. Que algún mod va a contestar. Yo estoy esperando, chicos. No, yo respondo también. Turi, necesito tu ayuda con este tema. Mi cuenta está siendo revisada. ¿Por qué está siendo revisada tu cuenta? Ayer empecé todo para la cuenta real y quiero saber cuánto tarda. Mándale signo de admiración. Poné signo de admiración Ricardo y mandale un WhatsApp. Y decirle, hola, soy Alien. ¿Qué es lo que más te jode de usar Linux? Nada, me encanta. Lo que más me jode es Windows. Ah, esta operación. ¡10% casi del VIX! ¡Qué lindo! Ahora sí, ¿eh? Concuerdan las velas con la volatilidad. Se hizo rogarla muy guanaca. Sí, esto ya sé que le da bronca. A flotar, mi amor. Porque Sergio Sapi. No esperen retroceso, chicos. Esperen. El vinito de San Juan, mil vientos. Dale, ahí vamos.
Sergio, asesoran como... Hay un grupo de contadores. Hay un grupo de Telegram, contadoreo o algo por el estilo, que hay un contador. Ah, mandarle otro yol al ruso. Sí, compulsivamente, viene cayendo como loco. Ahí se viene. Miren qué linda operación del Nasdaq. Vamos a poner acá campanita. Bueno, vamos a ver qué decide ahora. El Rus acaba de tocar el primer soporte. ¿Cómo cae todo? Viendo el mundo arder. Estaba mirando a las chicas en la piscina y justo cambió tu canal y me decís: a flotar, mi amor. Hay que dejar de ver eso, chicos. Hace mal. Vengan acá a ganar billete. Y aquí lo que importa. ¿Operás también Forex, Sergio? No, ya no tanto. Antes sí. Opero estos dos índices a la mañana, 2 horitas, después no opero más. Trato de sacar mi profit de $100 diarios. Estoy en operaciones muy ahí en pérdida, que las estoy esperando. Y va. ¿Quién apuesta? No, acá no se apuesta. Acá hay toda una estrategia. Esto no es apuesta. Esto no es juego. Esto es trading. Especulación, señores. Hacemos otro shortcito en el Nasdaq. El único que apuesta soy yo, dice Martín Gala. Gracias, Ruso. Vamos a dejar caer. Hay que quedarse hasta el final donde muestro todo lo que se ganó en el día. Para los que se quedan hasta el final. Hay que tener paciencia. Todavía no terminé. Meterlo en botas, loco, contra tendencia. Vos estás loco. Lo que no me gusta es este short del Nasdaq, ¿eh? Este lo voy a cerrar en cualquier momento. Me cambió el tacómetro. Voy a esperarlo. Voy a esperarlo. Yo metí en demo y así me fue. Si están acá y no saben, pregunten, pregunten, que entre todos nos ayudamos. Hola, el ruso es el Russell, sí. Le decimos cariñosamente. Es el RAS 2K.
Nasdaq, salí de ahí, maravilla, Sergio. Me bajé Skrill. Me fui a rascar siguiendo bajando. Me quiero pegar dos tiros. Vamos, no importa. Eso es diario el lunes. Yo a mí me quedé esto short y mirá, y ahora quiere hacer la vida y la victoria. Igual les digo, 10% de volatilidad. A ver dónde estamos. Puede llegar al soporte 1 del pivot, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Para ganar $100 en un día, ¿cuánto habría que invertir aproximadamente? Primero, conocimiento. Mucho conocimiento. Años en demo. Y después, con $2,000, $3,000, por ahí. Y el ruso está en venta débil el tacómetro. Está descendiendo la volatility. No importa. Vamos a ver. Yo, esta operación no me gusta. Así que en cualquier momento que toque, la cierro. Voy a sacar esta alarmita de Martita para que no me joda con el click. Esta no me gusta. Apenas toque el cero. Mirá el ruso. Llora el ruso. La verdad, chicos y chicas, me estoy remeando. Tomé mucho mate hoy. Pero ya voy. Con operaciones abiertas no pueda. Arregla las plantitas. No puedo. Lo que voy a hacer es esto. Porque nada. Es algo. Vamos a poner acá un TP. Un TP. Y ya ven. Ganando. Hola, 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 hola. ¿Qué pasó que no me escucho? Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. 11% al VIX. Otro short. Otro short. Y ya está, ¿eh? Termino por hoy. Y termino por hoy. 4. 3.
haciendo billete en el baño. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Todo venta fuerte. VIX, 12%. Listo. Qué lindo que es ser shortero. Si hay mucho volumen, yo me muero. Con la turia estrategia llegas primero. Porque ser rentable, eso quiero. Chao. Chao. Te cobran por acá 100 centavitos, chicos. Tengo miedo que venga la vela victoria. Bueno, Alejandro, no me retes. Ya paré de sortear. ¡Pare de sufrir! ¿Con cuánto margen estás operando esos dos instrumentos, Sergio? Mirá arriba, cuenta real. Mirá, ya pasamos las 10 lucas. ¡Upa! Qué lindo para seguir sorteando. Y vos me las cortás, me cortás el chorro. Se ponen nerviosos los chicos. ¿Qué hora es? 11:55. Ya está, listo. Ya terminamos. ¿Cuánto tarda en confirmar? Cuéntanle, CG. Poné signo de admiración, Ricardo. Mandale un WhatsApp, Fede. Uy, no se había visto. ¿En cuánto arrancaste? ¿Cuándo? El año pasado. Conté toda la historia de ayer. Y dice ahí, real. Dice real. No dice demo, Uy, estoy haciendo cualquier cosa. Voy a poner una lupita acá, pero no. Y la ve y la estamos esperando, Eduardo Bulón, Summer. Igual con esta volatilidad de 11 con 8. Qué lindo es trabajar con el VIX. Cordo, ¿te acostumbraste con el VIX? ¿O no? Justo ayer no vi el stream de la mañana. No, el de la tarde. Igual podés ver, ¿eh? Venís acá a Twitch y podés ver la retransmisión. Si la B viene después de la U. El VIX es maravilloso. Más 31 pip en el ruso. ¡Bien! Quiero gente rentable. Para que no digan que estoy acá chamullando y mintiendo y vendiendo motos. Quiero que me digan. ¿Estás a la noche en el HK? Listo. Cuando cortes este stream, voy al de ayer. Sí, tranquilo. Me sacó 3 veces el sprint. Bien loco el demo. ¿Cuántas X de apalancamiento operas? Es que es por importe. Creo que es... está el apalancamiento acá, me parece. Pero no es el tema del apalancamiento lo importante. Lo importante, chicos, es el margen y el lotaje. Voy a mirar del VIX. El VIX es el índice de volatilidad. Sube el VIX. Miedo en los mercados. Caen. Un 10% en un día. Para un mercado Wall Street es tremendo. Pero si no, mira el video, ¿eh? Signo de admiración VIX. Mira el video completo que te lo explico bien. Ahora te lo expliqué muy bizarramente. ¿Existe un VIX para las cripto? No. A mí mientras no me joda la siesta. Soy de los míos, ¿eh?
Te extrañé, yo también, yo acá. Yo también te extrañé. Y yo en la playa. La arena. ATR, el indicador para medir volatilidad en las criptos. Bueno. Observador soy. Ahí dice que el ATR. Usen el ATR. Che, se están yendo. ¿Ya se aburrieron de ganar plata? 289. Bueno, ya nos vamos. 2 al mediodía. Ya me parece que... sobreoperar... es al pedo. ATR es el cálculo que utiliza el Supertren. Hermosa mañana. A mí también me encantó. Acabo de darme de alta en Bittrex... para pasarlo a CLBC. ¡Vamos! Hoy fue espectacular, Sergio. Sí, ayer, Armando, y ayer no sabés lo que fue. Terrible. Hoy, dejando de operar criptos, son muy manipulables. Sí, sí. Ayer, ¿saben lo que me pasó? Estaba viendo a la noche un vivo de alguien que opera... No voy a hacer publicidad porque quiero que visiten mi canal de YouTube, no a otros. Estaba viendo uno que futuros apalancados de Binance... el tipo estaba en vivo, ¿no? Con un montón de gente. Bueno, vamos a poner la orden. Che, no me toma la orden. F5, no me toma la orden. F5, no me toma la orden. Uy, voy a cancelar esta orden. Uy, no me dejan poner la orden. Estuvo así. Yo dije, yo ni en pedo otra vez en un exchange así, donde te manipulan todo. Bueno, sí. Pero si está por mantenimiento, listo. Cierro la página, me voy a dormir. A ver, ¿se colgó? Guiño, guiño. Vamos, se colgó. A ver, yo no digo que London no se cuelgue frente a volatilidad. Yo hasta ahora, hace 2 años y medio que hago stream en vivo durante 2 horas... Y las veces que se me colgó es porque yo no tenía internet. Tampoco digo es el mejor broker del mundo, pero... Igual no pasó nada raro. ¡No! Buscan vender cursos. Porque los que buscan vender cursos porque no tienen paciencia o porque no son rentables realmente en el trading. No sé, creo yo. Una forma de ganar dinero, a ver. Me aburre hacer trading, pero te enseño en los cursos. O soy malo en el trading, porque no manejo la psicología, vendo cursos. No sé, yo estimo así. Chespirito. Yo... simplemente lo que les pido es compartan esto. Compartan este link, compartan a toda la gente que conocen. Que venga más gente a aprender educación financiera gratuita. Y si les pinta suscribirse, se los voy a agradecer muchísimo. Así podemos mejorar la calidad de las señales, dar un mejor servicio. Bueno, ya está el mercado muertito. Para operar a largo plazo, ¿qué hace falta tener indicadores a largo plazo en trading vivo? La Turia Estrategia, ¿dónde la tengo que suscribir? FF, sumate a Vivo IM, el Telegram, y ahí la tenés gratis. Con el Concord. Mirá, signo de admiración curso, y ahí está todo. Gratis. Ojo, me dijeron que Bittrex desenlistó la CLBC. Sí. Sí, pero ahora se puede vender. Ya lo estamos resolviendo, chicos. Se puede comprar Bitcoin directamente de la plataforma. Tranquilo, no se desesperen. Bittrex es un exchange muy serio, cuando ven una moneda falopa, la sacan. Pero seguramente la va a tomar otro. En el chat, a ver si lo ayuda algún mod, signo de admiración curso. En el chat poné. Signo de admiración info. Ahí está, mirá. Todo gratis en YouTube. Y compartan el canal, pongan me gusta al canal de YouTube.
Hoy por precaución corté mucho short, aunque si los dejaba correr ganaba más. ¿Qué error cometo? Ninguno. A veces por dejar correr porque pensás que va a ganar más, perdés todo, se te cambia la tendencia. Es preferible tomar de a poquitas ganancias, así es el scalping. Claro. Y bueno, pero todos tenemos el miedo que suba. Cuando yo ya estoy en una posición donde ya la tengo verde y ya está ganadora, acepto lo que me da, centavos, $2, $3, no importa. Ya va a venir otra operación. Chespirito, ¿recomendás swing o scalping? Mirate el curso, va a depender de tu tiempo que tengas para hacer trading. Si tenés estas 2 horas toda la mañana, venite con nosotros y entrenás y haces scalping. Si no tenés tiempo porque tenés otras cosas, hace swing. Bueno, esto no se mueve, chicos. Bueno, vamos a ver quién está en vivo. De comer carne, si querés, porque yo no quiero obligar. No. ¿Quién está en vivo? El Esqui, Cámara, Vitegui, ¿quién es esta? Alguien que nos pueda dar suscripciones. Ahí, chicos, en el Marbella vais. ¿Se conocen todos? Ah, esta es copada. Keylin, ¿qué está haciendo? Buah. Chori Cuesta. Gonzabela, Luna Park. Es decir, entra como gasto en la declaración. Ah, no, hablando de impuestos me baja el azúcar. No, I could tell because it, like first of all. No, inglés. Kryptonat. Buah. Listo. Lo que pasa es que Coscu responde de la muerte de animales o de más animales. Yo me hice vegetariano porque sentí que podía llegar a sentirme mejor. Y hoy, habiendo ya sido vegetariano por 1 año y medio. No, Coscu no conviene. No soy vegano, soy vegetariano. Les digo que realmente se siente mucho mejor. Yo me siento mucho mejor. Vamos. Not. Llegué justo en el mejor momento, pensé que no llegaba. Una jugada como una operación. A elegir el papel favorito de Ewan McGregor. ¿Cuál es? Trainspotting, en Moulin Rouge, en Star Wars, en Beginners o en Big Fish. Star Wars está marcando la diferencia, pero son 10 votos nada más, ¿eh? Es poco nada más. De hecho, Big Fish está cortando, faltan 7. Muy peleado, todavía hay pocos votos a votar, gente. Si no ves la encuesta, cerrá el stream, volvé a abrirlo o actualizá si estás viendo en una computadora. Y ahí te aparece. Para votar tenés que ser seguidor del canal, nada más. Y tener una cuenta de Twitch, por supuesto. Bueno, ¿a quién radiamos? A ver. ¿A quién radiamos? Me dicen. Crow. Gonzabela, la colorada del pianito. No, pero ayer ya la radiamos. Si no parece que le hacemos... Sergio, ¿se pueden transferir USDT a Skrill? No. Sergio, dejé TCL en el RUS con 10 dólares a favor, sumando agradecer. Gracias. Álvaro Ga 91. Le vamos a hacer caso a nuestro amigo Álvaro. Álvaro Ga 91. Vamos a hacer un raid a un trader. Vamos a dar una ayuda bastante fuerte. A ver cuando le caigan 200 personas, quiero ver esa alegría, quiero que graben. Las ganancias para mi asombro.
vive en Japón, Álvaro. Mira vos. Ah, no mostré las ganancias, perdón. Diseño. Trading Watch. Hoy. Tin, 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 tin. Vamos a poner suspenso. $78. Ah, miren, y cerré una con rojo. Bah, una mancha de tuco en la remera blanca. No le hace mal a nadie. 0.15, no sé, se ve que hizo así y la cerré. $78, no llegué a los 100. ¿A ustedes les parece? Gracias, chicos. ¿Vieron que con entrenamiento se puede? Mucho entrenamiento, pero se puede. Con entrenamiento se puede. Barra, esperen, esperen, vayan allá a lo de Álvaro, le ponen me gusta, dicen vengan a tradear con nosotros, qué sé yo, hagan lo que quieran. Right. Right. Álvaro. No confíen en nadie, menos en mí. Gracias totales. Mañana nos vemos. 001, Fede. Miren los cursos. Cryptocurrencies right now. We saw Bitcoin under pressure, as we just saw from that ¡hombre! Chart. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Inversiones en el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? Muchísimas gracias por este pedazo de red. ¿Qué tal estáis, gente? ¿Qué tal? Espero que el stream haya ido da booty.